de Puerto Rico había convocado hoy sus trabajos, hoy martes 10 de octubre del 2023 a las 10 de la mañana, a las 11 de la mañana en el Salón de Audiencia Luis Negrón López, referente al proyecto del Senado 1222 de la compañera autora Rodríguez Bebe, y la medida pretende enmendar los artículos 1.018, 7.2000, 7.2003, 7.2004, 7.2008, 7.29, 7.2010, 7.238, 7.239 y 7.249, derogando los artículos 7.27, 7.212 al 7.237 y de igual manera del 7.24 al 7.45, conocida como la Ley 107 del 2020 enmendada, conocida como Código Municipal de Puerto Rico, renumerar el artículo 7.2008 como el 7.2007, el artículo 7.29 como el artículo 7.28, el artículo 7.210 como el 7.209, el artículo 7.211 como el artículo 7.210, el artículo 7.238 como el artículo 7.211, el artículo 7.250 al 7.306 como los artículos 7.217 al 7.223, todo de la ley, de la ley 107 del 2020, según conocida como Código Municipal de Puerto Rico, enmendar las secciones 1061.20, 1061.23, 6010.02 y añadir las secciones 68.17, 68.17A a la Ley 1 del 2011, según enmendada, conocido como Código de Rentas Internas de Puerto Rico el 2011, y enmendar la sección 6011.05 de la Ley 60 del 2019, según enmendada como Código de Incentivos de Puerto Rico, a los fines de fijar un nuevo esquema regulador para la administración del pago de patentes municipales de Puerto Rico, para la creación del Fondo de Patentes Municipales y para establecer la política pública en cuanto al futuro del impuesto sobre venta y uso para otros fines relacionados. Este proyecto se había convocado en la mañana de hoy a través del presidente de esta comisión, el compañero José Luis Dalmao, que viene en camino. Se había convocado a la Asociación de Industriales de Puerto Rico, a su presidente Eri Santiago Justiniano. En representación de él se encuentra con nosotros el señor Carlos Serrano, según se nos informa. De igual manera, se había convocado al secretario del Departamento de Hacienda, Francisco Pareta Licea, quien se excusó con la comisión. De igual manera, el Colegio de Contadores Públicos Autorizados, Edmi A. Rivera Colón, que fue excusado el CPA. De igual manera, se le pidió memorial a la Federación de Alcaldes. Se excusó el señor presidente de la misma, Gabriel Hernández. Y se le pidió memoriales a la Asociación de Alcaldes, a su presidente de la Asociación, Luis Javier Hernández, que estamos en espera de que pueda enviar los memoriales o envíe excusas referente al proceso de hoy. Este proyecto, que está en discusión pública, fue radicado el 26 de mayo del 2023 por la compañera senadora Joan Rodríguez Bebe, por petición de la Asociación de Industriales de Puerto Rico, y precisamente el primer deponente que nosotros tenemos en la mañana de hoy, que está compareciendo frente a la Comisión de los Jurídicos, es el señor Carlos Serrano, que le pedimos que pueda pasar a la mesa de los deponentes, se puede identificar para récord y pueda traer sus comentarios, sugerencias, enmiendas o algún otro asunto relacionado al proyecto del Senado 1222. Si es tan amable, se puede identificar para récord y dé lectura a su ponencia. Muy buenos días, mi nombre es Carlos Serrano, soy presidente del Comité de Asuntos Contributivos de la Asociación de Industriales. Yandia Pérez, la vicepresidenta ejecutiva, está de camino, creo que literalmente está en el edificio. Tan pronto llegue, usted hágale constar que se instalen los trabajos con usted para la mesa presidencial. Adelante. Excelente, muchas gracias. Que esto suba aquí. Lo que haré, voy a parafrasear un poco la ponencia que habíamos preparado inicialmente en mayo por parte de la asociación, arrancando con dándole muchísimas gracias. Haciendo constar lo que usted acaba de mencionar, que fue la ponencia que se recibió en la comisión el 31 de mayo del 2023. ¿En la misma usted va a hacer alguna enmienda o se va a dar lectura o hay algunas recomendaciones adicionales? No, recomendaciones adicionales no hay. Lo que pensaba precisamente era parafrasearla, a menos de que la quieran dar por leída. No, adelante. Para que quede plasmada para récord, de lectura la misma. Perfecto. Pues muchas gracias. Nuevamente un cordial saludo y nuestro agradecimiento a la comisión y a la senadora por la gestión de presentar este proyecto del Senado 1222. La Asociación Industrial de Puerto Rico expresa su endoso a esta medida y
como expresamos en aquel momento, pues lo que interesábamos era que hubiese una vista pública para estas disposiciones y poder tener el debate necesario que haya. Luego podemos discutirlo, pero creo que ya se ha generado bastante este debate precisamente como consecuencia de esta erradicación, lo que entendemos que es muy favorable para Puerto Rico. Sin lugar a dudas, la legislación de referencia atiende un elemento central en el proceso de reformar y mejorar nuestro sistema contributivo. La simplificación... Adelante. De hecho, estamos arrancando los trabajos de la comisión. Él había expresado que ustedes se iban a estar uniendo más adelante, así que antes de que usted dé lectura, si son tan amables, se puedan identificar para Recolambo. Sí, Yandia Pérez, vicepresidenta ejecutiva de la Asociación de Industriales de Puerto Rico. Buenos días. Muy buenos días. Buenos días. Se ve el licenciado Kenneth Rivera Robles, tesorero de la Asociación de Industriales de Puerto Rico. Adelante. ¿Continúo? Sí. Pues sin lugar a dudas, la legislación de referencia atiende un elemento central en el proceso de reformar y mejorar nuestro sistema contributivo, la simplificación del proceso de cumplimiento de las responsabilidades contributivas de las empresas. Ello queda consignado expresamente en la exposición de motivos de la pieza legislativa, cuando dispone que esta ley tiene como objetivo simplificar y proporcionar un proceso de erradicación de patentes más eficiente a los fines de que la declaración de volumen de negocios se haga a través de un sistema impositivo con el que todo comercio también tiene que cumplir, el Sistema Unificado de Rentas Internas, o lo que conocemos como SURI, o cualquier otro sistema que lo sustituya a través de la planilla de contribución sobre ingresos, donde el comerciante tenga una sola plataforma para erradicar la patente sin trastocar las finanzas de los municipios. Dicho principio de simplificación procesal está perfectamente alineado con el postulado y principio vinculado a la facilidad de hacer negocios que está recogido en la sección 5.3.7 del plan fiscal vigente, según certificado por la Junta de Supervisión Fiscal. Específicamente, la presente propuesta legislativa es totalmente compatible con el objetivo de simplificación del pago de contribuciones que está dispuesto en la página 47 de ese plan certificado. Directamente relacionado a dicho principio de simplificación está el objetivo fundamental de consolidación de procesos, recogido también en la presente pieza legislativa. Dicho objetivo persigue atender la realidad plasmada en la exposición de motivos cuando expresa que todavía varias declaraciones y pagos importantes que los negocios y los residentes de Puerto Rico realizan, incluidos los impuestos municipales, no se han digitalizado ni centralizado, lo que requiere que los contribuyentes interactúen con múltiples medios y agencias de ingresos para poder cumplir con su obligación tributaria. Este propósito fundamental de consolidación, anclado en un proceso de erradicación de patentes más eficiente, procura que la declaración de volumen de negocios se haga a través de un sistema impositivo con el que ya todo comercio tiene que cumplir, o cualquier otro sistema que lo sustituya. Este último aspecto municipal también reviste especial importancia, puesto que estamos convencidos de que se puede simplificar y consolidar el pago de contribuciones municipales sin menoscabar la estabilidad fiscal de los municipios ni el flujo de recaudos municipales relacionados. Ciertamente entendemos que la redacción de esta medida, los mecanismos que están dispuestos en esta, los permiten y son compatibles con estos elementos. De igual forma, es meritorio subrayar que la legislación establece como política pública del Gobierno de Puerto Rico el desarrollo y el establecimiento de un sistema de impuesto al consumo compatible con el acuerdo del impuesto sobre ventas y uso simplificado, en inglés conocido como el Streamlined Sales and Use Tax Agreement, y establece los pasos para encaminar la entrada de Puerto Rico a este acuerdo. Por los fundamentos que expresamos y obviamente la discusión que tendremos en el proyecto, la Asociación de Industriales reitera su respaldo al proyecto del Senado 1222 y reafirmamos la importancia de esta medida. Muchas gracias. Muchas gracias. Dentro del proceso de lo que envuelve la medida, pregunto, anteriormente a esta, ¿ustedes habían hecho algún otro esfuerzo para lograr lo que se está discutiendo hoy aquí en el proyecto del Senado 1222? Específicamente de la Asociación de Industriales no, pero yo participo también en otras asociaciones como el Colegio de CPA y me consta que por lo menos por una década y media y más, y posiblemente como por dos décadas y un poco más, se ha estado tratando de consolidar todo lo que son procesos de cumplimiento. Y por procesos de cumplimiento a lo que me refiero es a la cantidad de trámites, papeleos e interacciones que una persona tiene que tener para poder cumplir con su obligación contributiva. No es un asunto de cuánto uno paga, es con cuántos pasos uno tiene que cumplir para lograr pagar lo que tiene que pagar. Si se lograra la medida que enmienda una cantidad de articulados, de igual manera elimina otros, añades otros, el efecto de lo que ustedes han evaluado fuera de la ponencia, ¿cuál sería el resultado actualmente si logramos esos avances? ¿En qué sentido? ¿En eficiencia procesal? Eso es así. Gigantesco, gigantesco. Para mí que sería
el paso más grande que se habría hecho en eficiencia procesal contributiva en un buen tiempo, en ausencia de cosas que han ocurrido ya dentro del Departamento de Hacienda. Pero dése cuenta, está eliminando, y esto no es potencialmente, esto es cuestión de hecho, hay compañías que todos los años tienen que sentarse a radicar 78 declaraciones de volumen de negocios a las que tienen que anejar 78 copias de sus estados financieros y donde tienen que hacer 78 juramentos para poder enviarlas en algunos sitios electrónicos, en algunos sitios en papel, en algunos sitios con cheque certificado, y esto eliminaría todo ese trámite burocrático de días para pagar lo que de todas formas tienen que pagar. Para récord, Kenneth Rivera Robles, concurro con lo que dice el licenciado Serrano en la medida en que no todos los municipios son iguales. Hay unos que uno radica en la página de ellos, otros en una página centralizada, otros tienes que mandarlos en papel, otros te piden cheque certificado. En la medida que estamos radicando a través de una sola plataforma y en un solo sitio y pagando a través de esa misma manera, estamos simplificando. Y una cosa que tenemos que tener en mente, o sea, yo le puedo bajar a la gente las contribuciones bajando las tasas, que es lo que usualmente hacemos. Pero si yo a la gente le bajo el costo de cumplimiento, o sea, si una persona tiene que gastar 5,000 pesos en radicar, y por ejemplo, Carlos comentó, las compañías, por ejemplo, de telecomunicaciones que tienen operación en todos los municipios, tienen que hacer 78 planillas de estas todos los años, y unas con unas reglas, unas con otras reglas. Si usted a esa persona, o incluso a la, no tiene que ser una compañía que esté en todos los municipios, una persona, una pyme, un negocio que tenga operaciones en dos o tres municipios, un restaurantito, una persona chiquita, pues le estás bajando, de hecho, sus costos de hacer negocio en Puerto Rico, aunque no le estás bajando la tasa contributiva per se, porque no es todo lo que está haciendo este proyecto, pero sí me cuesta menos. O sea, si yo me ahorro algo, ya sea en que no se lo tengo que pagar, y esto es una declaración contra interés, ¿no?, a los CPAs o a los abogados que hacemos esto, o pues me lo estoy ahorrando. O sea, dinero que me sobra más para el negocio y para seguir para el frente con lo que quiero operar. Y si me permite un puntito adicional, dentro de los que son los rankings de dónde las jurisdicciones están en comparación con otras jurisdicciones para hacer negocio, el costo contributivo es una de las medidas, ¿no?, que están allí. Pero otra métrica es la cantidad de planilleo para cumplimiento. Nosotros no estamos muy bien en la cantidad de planilleo porque tenemos mucha. Esta yo creo que sería la mayor cantidad de simplificación que se puede lograr con una sola medida para subir a Puerto Rico en esos rankings. Ustedes hacen mención en la ponencia a un punto, la ponencia del, tengo que decir, los memoriales. Si damos paso a la medida, que tú acabas de mencionar, unos cambios bien significativos. ¿Le cuesta cuánto anualmente a cada industria? Es que va a depender, o sea, si es una compañía más grande, pues no sé, pudiera estar hablando hasta $10,000, $15,000 por año por una compañía grande. Para una compañía pequeñita, pues puede que le cueste $1,500. Oiga, que $1,500 es un buen numerito. Eso puede ser una quincena o un mes de salario, en algunos casos, cuando es un negocio que está empezando. O sea, que va a depender de del tamaño del negocio, pero otra vez, teniendo en cuenta que un negocio pequeño, un ahorro que tal vez para nosotros nos parece algo modesto, $2,000, $1,500, para ese negocio es un número importante, es un número significativo. La uniformidad del proceso con los municipios. Ajá. Dentro de ese espacio, ¿hay uniformidad en los 78 municipios? ¿No la hay? Bueno, la aspiración es que se tenga, ¿ok? Y hay unas cosas que hemos hablado con los municipios y están en los comentarios que Carlos tiene, y ahí están los comentarios, me consta, del Colegio CPA, y sé que la Cámara de Comercio también va a expresar comentarios. Los municipios han expresado preocupación en que Hacienda coge el dinero y aguante el dinero en las manos. Y la preocupación surge del CRIM, porque el CRIM históricamente aguanta ese dinero en las manos, no les paga enseguida. Cuando ellos preguntan la reconciliación de dónde salió el número, pues aparentemente el CRIM no se la da rápido. Y que es la parte que más molesta a los municipios, si el municipio le debe dinero al gobierno central, el CRIM le acredita, le quita esas cantidades de dinero. Una cosa que se podría mejorar aquí para darle certeza a los municipios es que se les va a dar visibilidad del número. O sea, no es que te estoy mandando el número y no te voy a decir de dónde sale. El número te lo voy a enviar de forma directa y un compromiso del gobierno central de que no te voy a compensar, no te voy a quitar de tu número, porque ahora mismo, por ejemplo, municipio de Maricao, cogiendo cualquier municipio, ya le está cobrando patente y está cobrando, pues, qué sé yo, 2,000,000 de pesos, no sé lo que cobran de patente. Entonces él va a decir, caramba, pero ahora me lo va a cobrar Hacienda y a lo mejor Hacienda yo le debo 300,000 pesos y los 2,000,000 que yo estaba cobrando se traducen en 1,007,000. Pues si ellos se les da la certeza de que no, mira, te voy a seguir dando tus 2,000,000 y de hecho, en la medida que entras en la plataforma de Hacienda, que es Suri, que probablemente es la plataforma de tecnología más robusta del gobierno, a lo mejor encuentras que Carlos Serrano y Yandy están pagando y Kenneth está por ahí haciéndose lo que no está pagando y lo cogiste porque estaba haciendo IVU y no está haciéndote patente y cosas así. O sea, que incluso ellos pueden hasta mejorar la captación de los municipios.
Y quiero añadir, porque hay dos puntos. Ese que menciona Kenneth, y está en la medida, hay incluso la creación de un fondo de patente para que el dinero esté allí y sea para los municipios. Hay otro aspecto también procesal que tiene que ver pues, precisamente con los procedimientos del municipio, en particular el procedimiento de deficiencia, que es una cosa que se propone modificar en el proyecto. No es que se esté modificando la autoridad de los municipios para revisar sus contribuciones y auditar a sus contribuyentes, etcétera. Lo que se está haciendo es modificando las reglas para que sea un set de reglas uniforme e igual al proceso existente ya de deficiencia del Departamento de Hacienda, que ese proceso cumple con todos los requerimientos de debido proceso. Y otra vez, sería uniforme, serían menos cosas con las que un comerciante tiene que enfrentarse, porque literalmente los procesos de vista administrativa son absolutamente distintos entre cada uno de los municipios, porque cada cual lo maneja de la forma que sea. Y otra vez, una cosa es si tengo la autoridad de hacerlo, otra cosa es cómo. Y lo que estamos buscando es que esto sea un interface único para que el comerciante, el contribuyente, esto es para comercio únicamente, pues sepa con qué reglas jugar en los 78 municipios. Mientras yo lo estoy escuchando a ustedes, uno visita a veces los comercios y uno ve detrás de los comercios pequeños lo que le llamaban el aparador, que está la persona ahí, y uno mira detrás de ellos y ve una cantidad de documentos, que a veces son 15, 20, 25 documentos detrás de ellos pegados en una pared, y uno se pregunta qué cliente o alguien está pendiente a esos documentos. Y mirando el proyecto, ¿qué existe o no que tengamos que modificar para este asunto que traemos a la discusión, Kenneth? Senador, y esto es una cosa que yo no sé si uno se ríe o se abochorna de esto. Hay gente que se dedica a hacer ese collage de permisos. O sea, cuando tenemos una estructura donde yo me dedico a acomodar los permisos, que son tantos que se ven feos y se ven todos desconchuflados cuando los acomodo yo, y alguien se tiene que dedicar a eso, yo creo que eso es un buen indicio que tenemos demasiados permisos. Okay, y bendito, con mi respeto al que los acomoda, ¿verdad? Otra cosa tendrá que buscarse qué hacer. Son demasiados, se repiten, y el problema que tenemos con los permisos es que yo voy a avanzar tanto como el último permiso que a mí me den. Si son 20 permisos y yo consigo 19 en 2 días, que sabemos que no pasa, pero vamos a decir que no pasa, que me los dan en 2 días, y el 20, que es el último que me hace falta para abrir, tarda 6 meses, yo tardé 6 meses para operar. O sea, y otra vez, Carlos y yo, y en este proyecto nos estamos concentrando en la cosa contributiva, pero como dice Carlos, si yo quiero que Puerto Rico sea un mejor lugar para hacer negocios, yo quiero que la gente pueda empezar a operar rápidamente. Oiga, y todos ustedes también, y todos conocemos una historia de un amigo, de un cliente, de un vecino que tiene el negocio bonito, abierto, prendido por las noches, todito, y no ha podido abrir porque le falta una licencia, o le falta la licencia de bebida, o no tiene el estacionamiento, o no tiene otra licencia más. Mire, eso no es una forma de hacer negocio. Se me van a acabar los ahorros y voy a tener que acabar vendiendo el negocio a otra persona. A pesar de que no es el tema de discusión este proyecto, pero uno de los asuntos que nosotros estamos discutiendo en la enmienda a la ley de permiso, el proyecto 122 que nosotros radicamos, era precisamente que tan pronto se empezara a gestar la intención de abrir un negocio y usted pagara el impuesto concerniente referente al primer permiso, de ahí corriera todo lo demás. Y usted tuviese un año dándole el espacio concerniente para que las agencias pudieran cumplir. Esa enmienda nosotros la presentamos con la ley de permisos buscando de qué forma logramos una agilidad. En cuanto a este proyecto, dentro del espacio existente, ¿cuánto sería el referente al descuento si comparamos lo que tenemos ahora versus lo que pretende la medida? Bueno, en la medida, y un punto en lo anterior, aquí está la propuesta, elimina el certificado de patente, que es uno de esos papelitos que va en la parte de atrás del mostrador. Claramente, pues mira, si alguien quiere verificar si hay una deuda, pues sacas una certificación de deuda. Si es centralizada... Que la tiene que tener. Es que literalmente, otra vez, gracias a un Suri desde el teléfono, tú le das dinero, pues ya lo sabes, que es más sencillo. En la propuesta, y precisamente, hay varias cosas que son de los asuntos que ya han sido objeto de discusión informal. No ha habido vista este proyecto, pero me consta que ha habido la discusión informal. He visto las ponencias de otras asociaciones, participo en el Colegio de CPA, participo en otras asociaciones, que ya sé las cosas que han habido de preocupación. No, aquí, una de las cosas que se proponía ahí era eliminar el descuento por pronto pago, porque se estaba cambiando la mecánica completa. De cómo hacer el pago de la patente para que sea más similar a los pagos de contribución estimada de contribución sobre ingresos. Yo, de verdad que yo los estoy escuchando a ustedes cuando leímos la introducción del proyecto,
¿Hay algo que se quedara de lo que ustedes entiendan que deba de añadirse al proyecto? ¿Alguna otra recomendación, algún articulado, sección que tengamos que trabajar que no esté contemplado en el proyecto? ¿Hicieron ese análisis? Hay varias cosas que a la luz de los comentarios y por el proceso que ha habido, donde me consta que algunos de los análisis que hubiésemos querido que se hicieran no se hicieran, pues quizás algunas modificaciones que se deban hacer y quizás scale down un poquitito a lo que está propuesto allí. Abundo completo. O sea, yo creo que en particular, que es el asunto donde ha habido más preocupación con esto, la propuesta incluye incluso modificar, la patente municipal no se paga por un ingreso bruto. Hay un concepto que se llama ingreso bruto, que es del Código de Rentas Internas. La patente municipal se paga por otro concepto que se llama volumen de negocios, que su propia definición estatutaria que aplica a los 78 municipios es un poquitito iffy. Y la interpretación real de esa cosa en cada uno de los 78 municipios pues es más iffy todavía, porque tiene pues varias, es bastante subjetivo. Parte de la propuesta era uniformar eso también. Lo que pasa es que ahí puede que haya unas discrepancias numéricas, o sea, y puede que lo que es el volumen... Pero el volumen de negocio, ahí estaríamos hablando de lo que se define versus lo del ingreso bruto. Por eso, correcto. Es que de lo que dice Carlos, el volumen de negocio en patente, y como dice él, es medio enredado y todo esto, pero se supone que yo pague patente municipal en el municipio de San Juan por el ingreso que yo derivo por mi operación en San Juan. Y, por ejemplo, hay un caso famoso, que es el caso de Carolina y de Coca-Cola, que ellos te recibían un dividendo de Sudamérica y ellos dicen, mira, ese dividendo no tiene nada que ver con mi operación de Carolina, así que yo no tengo que pagar patente por eso. Pues como dice Carlos, si yo cogiera la definición de ingreso bruto de la planilla de contribución sobre ingreso, pues yo miraba el dividendo. Pero para el caso de este tipo de contribución, no. El proyecto atiende el caso de los dividendos, los intereses, y lo tiene claro. Dice, mira, si es interés o dividendo, eso usualmente no se atribuye a la operación, así que no cae. Pero pudiera haber otros ingresos, hay un par de casos ahora mismo corriendo en el tribunal que tienen esas situaciones de que, mira, si el ingreso no es atribuible a la operación del municipio, no se debe incluir. Y una preocupación que nos levantaron, y entiendo que está en la carta de los colegas del Colegio de CPA, sí, es que mantengamos la definición de ingresos de la ley de patente, que es razonable, o sea, no daña lo que pretende hacer el proyecto y lo que es una reconciliación, o sea, y es una reconciliación que ya nosotros hacemos. O sea, cuando yo hago las planillas, que estas planillas se hacen a la vez, pues yo sé cuánto es mi volumen para patente y cuál es el otro, pues reconcilio en una hojita de trabajo, reconcilio uno con el otro. O sea, no es, es más fácil hacer lo que dice el proyecto y hacer esa reconciliación que hacer la reconciliación y hacer 78 planillas después de patentes diferentes, con fechas diferentes, con radicaciones diferentes y con requisitos diferentes. Y nada, son ajustes técnicos que incluso los podemos someter por separado y decirle, mire, estas son las cosas que de lo que hemos visto, quizás hay algunos ajustitos que se pudiesen hacer, pero ciertamente la medida no solo da un paso bien al frente hacia lo que se pretende, que es consolidar muchas de estas radicaciones. Ya hay como 3 proyectos que están corriendo que tienen muchos de estos principios, o sea, que claramente la gente se ha dado cuenta que sí, hay gran sentido de esta cosa, e incluso el Departamento de Hacienda entiendo que tiene un proyecto piloto para ver cuánto pueden ellos simplificar aún sin proyecto. Pero lo ideal es tener algo que sea un marco legal que verdaderamente lleve esto a que sea una sola cosa nueva, una sola forma del contribuyente tener que manejar esto. Hay por ahí una orden ejecutiva del gobernador que presentó un momento trabajando con eso, ¿eh? Y uno de los asuntos que traíamos en la ley de permiso era buscando esa orden ejecutiva que el gobernador creó tratando de atemperarla. Y de hecho, Manuel Sidre con nosotros en la comisión estaba hablando sobre este tema de cómo nosotros podemos simplificar todo esto, porque realmente al final del camino una cosa es cuando yo arranco las operaciones y otra es lo que yo me tengo que mantener continuamente con el Estado referente a la permisología. Y ahora mismo por ahí hay una práctica que lo estamos escuchando en la calle, establecimientos que tienen 15 o 20, 25 años existentes que han operado y ahora yo voy a solicitar un permiso para X o Y negocio y lo primero que se me pide es ¿dónde está el permiso de uso de esa estructura? Y de 15 o 20 o 25 años que ha pasado de un dueño a otro, ¿quién va a conseguir ese permiso? Senador, es peor porque, o sea, el gobierno me está pidiendo algo que el gobierno me dio. Se me están diciendo, mira, comerciante, es culpa tuya que lo votaste. Y yo, bueno, es culpa tuya que me lo diste y también lo votaste. O sea, pues lo votamos los dos, pero no me penalices por eso. O sea, el negocio que estaba, como usted dijo ahorita, vamos a partir de la premisa que estaba ilegal. Uh-huh. Y uno oye también la historia de la persona que tiene una panadería y yo tengo una panadería y se la vendo a Carlos y Carlos va a montar una panadería y no le dan permiso. Pero si yo estaba vendo pan ayer ahí. O sea, hay unas cosas, un conocimiento administrativo, una memoria histórica que no se puede pasar por alto y aquí se pasa.
Y lo, usted lo comentó ahorita muy bien, o sea, aquí hay que dejar que los negocios empiecen a operar y la gente empiece a ganarse el dinero. Uno de los asuntos que discutíamos con las enmiendas era precisamente si hubo un X o Y establecimiento de lo que fuese, tuvo un permiso. Y cómo yo entonces voy a trabajar, simplemente te demostré que hubo otro tipo de establecimiento ahí, que es bien fácil con el patente municipal. Uh-huh. Y por ahí me fui con todo lo concerniente para que la medida pueda correr. Compañera Rodríguez, ahí una solicitud que se hiciera que ustedes pudieran evaluar después con detenimiento si hay alguna otra enmienda adicional o algo que ustedes quieran atraerle al proyecto del Senado 1222. Compañero Rodríguez Bebe, se unen a los trabajos de la comisión la compañera María de Santiago. Adelante. Muchas gracias, señor presidente. Saludos a la compañera. Gracias a los ponentes por comparecer en esta mañana para hablar sobre el proyecto del Senado 1222. Y un poco lo que voy a hacer es recapitular ya en gran medida lo que ustedes han ido expresando y explicando. Tal vez voy a ser un poco más directa con las preguntas para simplificar también el proceso de modificación del proyecto en su versión original. Y lo primero es que para efectos del público que nos está escuchando a través de las diferentes plataformas y redes sociales, me gustaría brevemente explicar que este proyecto tiene como propósito, ¿no?, la simplificación del proceso de pago de patentes municipales. Y como ya bien ustedes han explicado, es un proyecto que está alineado con el plan fiscal certificado por la Junta de Supervisión Fiscal, particularmente en lo que tiene que ver con sus postulados de Ease of Doing Business. Y en esencia lo que buscamos es simplificar procesos en beneficio del sector empresarial. Y aquí verá que Enex explicó muy bien cómo la simplificación de procesos burocráticos y de estos pasos pues sencillamente representan o representarían un ahorro, una economía para el empresario sin tocar lo que son las tasas contributivas, simplemente con simplificar los trámites. O sea, queremos hacer las cosas más fáciles, efectivas, pero más sencillas. Así que ese es el espíritu de este proyecto. Ciertamente, si por un lado queremos proveer ese beneficio para el sector empresarial, para los puertorriqueños que buscan emprender todos los días, y el sector que produce la economía autóctona en Puerto Rico, necesaria para que todo el sistema gubernamental opere, a veces se nos olvida eso. Si bien por un lado tiene este objetivo, el propósito, también sabemos que buscamos no afectar a los municipios, particularmente no afectarlos en sus recaudos. Y yo creo que ese es el balance que estamos tratando de lograr con el proyecto y sobre todo con las enmiendas futuras que pueda sufrir el proyecto. Y me quiero concentrar en eso. La Asociación de Alcaldes presentó un memorial donde esboza algunas de sus preocupaciones principales y quiero oír sobre alguna de ellas porque entiendo que en la medida que podamos atender eso aquí y saber dónde estamos ubicados, pues yo creo que va a ser mucho más fácil el proceso de enmiendas al proyecto. Uno de los asuntos que le preocupa al sector de los municipios es que ellos entienden que el proyecto pudiera estar restringiendo las facultades de los municipios en torno al cobro de patentes. Nosotros aquí hemos explicado que lo que buscamos es simplemente establecer un proceso único, sin afectar la autoridad de los municipios. Y quisiera un poco que explicaran eso de una manera sencilla. La pregunta sería, en efecto, ¿el proyecto restringe de alguna manera la autoridad de los municipios sobre lo que es el cobro de la patente municipal? Y no, la contestación a eso es no. Está diseñado de forma tal que la patente, la patente como existe, obviamente, pues la Asamblea Legislativa es la que establece las contribuciones y es la que faculta a los municipios a imponer sus propias contribuciones. La patente es por ordenanza municipal. Eso está intacto. Nada de eso se ha tocado por aquí. Eso quiere decir que incluso el tipo contributivo de cada municipio sí puede ser distinto, porque eso es bastante manejable en una misma planilla. De hecho, automáticamente, si es San Juan, yo sé cuánto es. Si es Ponce, yo sé cuánto es que va a estar allí, sobre todo si es un sistema electrónico. Nada de esas facultades se están modificando aquí. Nada de sus capacidades de auditoría, ni de otorgar acuerdos finales, ni absolutamente nada. Tendrá que haber alguna coordinación de la información para que fluya, para que puedan hacer el trabajo efectivamente, pero esto no les limita en ninguna forma.
Senadora, y la otra cosa con la que eso se puede corregir, y yo concurro con Carlos que como está esto no limita los poderes de los municipios, pero es poniendo una aseveración a ese efecto. Nada de lo dispuesto aquí, se entenderá que limita las facultades de los municipios de hacer estas cosas. Y ya, de poner tu tasa, sí, de auditar, de hacer lo que antes tú hacías, que lo sigues haciendo como hasta ahora. Me parecería excelente incluso que nos puedan proveer su sugerencia de ese lenguaje para que eso quede sumamente claro. Cuente con eso. Y así evitamos, ¿no?, que pueda haber una interpretación que resulte perjudicial para los municipios. Así que, presidente, solicito una petición que la compañera hiciera, como dijimos al principio, si habían recomendaciones que las pudieran hacer llegar. Sí. ¿Cuánto tiempo le va a tomar a ustedes hacer una revisión de enmiendas adicionales referente de igual manera a la definición, dando la uniformidad a la misma? Lo haríamos todos juntos. Le podríamos preparar un paquete de todas las enmiendas que entendamos que serían necesarias para atender las preocupaciones hoy que es, sabemos existen al día de hoy. Es martes. ¿Cuánto tiempo, Kenneth, le tomaría a ustedes sentarse con calma? Eso lo va a hacer Carlos, así que una semana. Tenemos que hacer un caucus aquí. Con calma para que Carlos escriba un poquito más lento que yo, así que hasta el lunes. El lunes. Pues excelente, porque, presidente, voy a pedir, ¿verdad?, varias sugerencias aquí. Vamos entonces a estar permitiendo que el próximo lunes, el calendario laborable, nos puedan hacer llegar lo que habíamos solicitado de enmiendas adicionales o evaluaciones, y sobre todo lo que se acaba de mencionar en la definición. Adelante. Gracias, señor presidente. Otra de las observaciones, que ya incluso ustedes la comentaron, es la que tiene que ver con el cambio de definición del volumen de negocio. Y sabemos que tanto en el sector privado como en el sector público hay objeción sobre ese cambio. Entiendo, por lo que ustedes han explicado, que pudiésemos eliminar lo que se ha propuesto en el proyecto de ley en cuanto a la nueva definición de volumen de negocios para dejarlo como está actualmente en el Código Municipal. Y ustedes me están diciendo, por lo que escuché, que si se queda como está actualmente en el Código Municipal y se elimina el lenguaje propuesto en el proyecto sobre ese particular, aún así no se derrotaría el propósito del proyecto. A la última aseveración se lo confirmo. No lo derrota porque todavía es un paso gigantesco hacia el frente. Y si modificamos el cambio de la definición de volumen de negocio versus ingreso bruto, que es lo que está ahora, y lo revertimos, ahí se elimina también algunas de las otras preocupaciones e incluso el asunto posiblemente del pago, que era las fechas de pago eran una de las cosas que comentaron, posiblemente se pueden mantener como están. E incluso el asunto del descuento, que en parte estaba allí, porque como sabíamos que había un cambio de base, queríamos asegurar precisamente para que no hubiese algún impacto adverso para los municipios, asegurar que fuese positivo para los municipios. Si lo dejamos idéntico, idéntico está y el recaudo va a ser exactamente el mismo. Perfecto, pues entonces eso pudiese ser, ¿verdad?, una recomendación, eliminar ese artículo para evitarnos, ¿no?, esa controversia. Yo creo que así pudiésemos continuar prosperando con el propósito de simplificar lo que queremos simplificar. Y entonces, en cuanto a lo del pago total, con el descuento del 5%, que es el que está haciendo referencia ahora mismo Serrano, igualmente estarían de acuerdo en dejar la opción del pago total con el 5% y entonces la alternativa de los 4 pagos cuando corresponde pagar a trimestral. ¿Estarían de acuerdo? De hecho, sí, no, definitivo. Bien. Y se lo subimos a 10% también más, pero... Ok, pues perfecto. Broma. Muy bien, muy bien. Entonces, atendido eso, ya, ¿verdad?, van a proponer un lenguaje en cuanto a las autoridades, la autoridad de los municipios, para que quede claro que nos afecta. Y de la misma manera, en cuanto al manejo del fondo de la patente, y está relacionado con el tema de la autoridad, es la preocupación de los municipios sobre la transparencia en el uso y manejo de ese dinero. Queda sumamente establecido, y para mí está clarísimo en el proyecto, que esto es un fondo que lo único que va a hacer es recibir el cobro de patente y luego hacer la transferencia a los municipios. Es decir, esto no se va a mezclar, este dinero no se va a mezclar con los recaudos generales del gobierno, y en ese sentido debe haber una garantía en cuanto a la transparencia en el manejo y uso de estos fondos. Aún así, entendemos que pudiésemos también mejorar, incluyendo un lenguaje que asegure esa transparencia y que le dé esa tranquilidad a los municipios de que ese dinero se va a utilizar para lo que se va a utilizar, ¿sabes? Es decir, que se va a transferir cuando se tiene que transferir, que van a tener, obviamente, en todo momento acceso a
a esa información. Así que yo lo que les voy a solicitar es también un lenguaje, que nos puedan proveer una recomendación de un lenguaje que atienda específicamente esa preocupación. ¿Okay? De acuerdo. Así que añádenle la lista que les estamos, ¿verdad?, presentando. Y bien, ya más o menos voy terminando. En cuanto a los procesos administrativos, también había una preocupación. El proyecto lo que plantea es que cuando surja la necesidad de que se atienda una reclamación de un proceso administrativo, se haga en el Departamento de Hacienda. Y tengo varias preguntas sobre este particular. Primero, actualmente, ¿cuál es su opinión sobre el manejo de los municipios en torno a los procesos administrativos que tienen que ver con la patente? ¿Qué está pasando? ¿Por qué proponen lo que se propone en este proyecto, que es por petición de la Asociación de Industriales? Actualmente también, ¿cómo Hacienda maneja los procesos administrativos que están bajo su jurisdicción? Y si ustedes entienden que trasladarle esa responsabilidad a Hacienda sería el paso más adecuado y que se pudiesen atender con mayor agilidad y con mayor efectividad, que es lo que estaríamos buscando. Si no, y bueno, ahí abunden. Primero, ¿qué es lo que pasa? Un solo ejemplo, porque otra vez, para muestra un botón, son 78 botones distintos, pero para muestra uno. Literalmente, la ley, como ley al día de hoy, hay un proceso de deficiencia ocurriendo, recibo una notificación de deficiencia, yo tengo el derecho de solicitar reconsideración y vista para poder discutir el asunto. Yo, personalmente, he tenido situaciones donde en un municipio me dicen, no, es que aquí no celebramos vista. Pero, que no celebran vista. No. O sea, que no se atiende la reclamación. La atienden, pero meramente lo discutes con la misma persona, el mismo director de finanzas. No hay un procedimiento de vistas administrativas que es necesario para poder recurrir al tribunal en algún momento posterior. Pues, yo, en pero este ¿esa municipio experiencia no. es con un municipio o la que han tenido con diferentes municipios que tienen una estructura administrativa? Varían. O sea, dependiendo del municipio, varía. Y el procedimiento de vista administrativa puede ser informal y eso no es un problema siempre y cuando haya uno. Y pues he visto todos los colores desde unas vistas totalmente formales, grabadas, con taquígrafo, lo que sea, hasta vistas informales. Eso cumple. Muy recientemente, literalmente, o sea, para mí fue un poquito shocking, pero mira, la ley dice que yo puedo pedirte la vista, entonces tú me concedes la vista. No, es que aquí no celebramos vista. Punto. Pues ese tipo de cositas, lo ideal sería que yo... Pero está establecido en la ley que tiene que celebrar la vista, sí. Si usted se la solicita. Pues, por eso, pero usted va a tener que ir a corte a pedir la vista, o sea, un mandamus o algo, y tampoco usted está en la de estar peleando tanto, y uno trata de buscar una respuesta un poquito pues salomónica o amigable al proceso. Cada vuelta que uno llega al apelativo o al supremo, asuma que se le van $100,000, $200,000 al contribuyente. ¿Y el efecto cuando han pedido a la División de Finanzas reevaluar el caso, cuál ha sido? ¿Hay una reconsideración o simplemente final y firme lo que emitieron en un momento dado? Depende. A veces que las cosas salen satisfactorias, o sea, a veces sí, a veces no. Y pues puede funcionar y el resultado puede que esté allí. Pero la preocupación atendiéndose aquí es puramente procesal. Es una cuestión de procesal y de respetar el procedimiento que está establecido en ley. O sea, no estoy hablando si el resultado al final pues se pudo negociar algo útil o no útil para el contribuyente. En ese caso en particular fue útil, ¿no? Pero no fue el proceso adecuado. Muy bien. Bueno, entonces presumo, ¿no?, que obviamente pues ustedes entienden que el Departamento de Hacienda tendría mayor capacidad. Tiene un procedimiento estándar, tiene una reglamentación uniforme nuevamente, y lo que estamos buscando es que sea uniforme. Yo sé cómo opera un proceso de vista administrativa en el Departamento de Hacienda. Antes, en una época, OCAM podía manejar esto, y eso, si OCAM existiese hoy, fantástico. Y ustedes entenderán, digo, lo ideal sería que el secretario de Hacienda hubiese estado aquí, ¿verdad?, para poderle preguntar a él, pero no está. Así que lo lamentamos. Pero ustedes entienden que Hacienda tiene actualmente la capacidad para absorber esto, o sea, absorber posiblemente no. O sea, que entenderían que tendrían que hacer una contratación de personal, etcétera. Y esta es de las partes que pues, se puede complicar un poquito la cosa. Lo que eso pediría sería que los municipios, si tiene, cada municipio tiene 5 personas para hacer eso, y son 78 municipios, esos 300 y pico personas, qué sé yo, tal vez con 30 Hacienda lo podría manejar. No creo que le hagan falta 300 personas a Hacienda para hacer eso. ¿Y esta disposición para ustedes es indispensable en el proyecto? No. O sea, que también esto para ustedes pudiese ser alterado. Y esto como threshold issue. Perfecto. Todo es mejoría. O sea, el 5% de esto estamos mejor que ayer. Perfecto. Y entonces, otra de las críticas va dirigida a la limitación que se establece en el proyecto sobre la contratación para asesoría, etcétera, en relación con la patente. También esa disposición, ¿ustedes pudiesen reconsiderarla? Bueno, lo que pasa es que vamos a
otra vez. Primero, ¿por qué lo proponen? Y si estuviesen dispuestas a reconsiderarla. Y la preocupación según redactada ahí versus lo que verdaderamente está en el proyecto. Hay un poquito de disconecta allí. Sí. La disposición que está en el proyecto no restringe la capacidad de un municipio contratar a sus asesores para lo que sea que lo quiere contratar. Punto ahí. La disposición, según está puesta aquí, dice que eso no ocurre a contingencia. Porque tienen una serie, la disposición que se modifica es una donde los municipios pueden contratar personal a contingencia. A contingencia quiere decir que el poder impositivo que el Estado le delega al municipio para que se lo imponga a un contribuyente, se le cede en por lo menos un 10 o un 25% a un individuo particular que tiene un interés personal en establecer una contribución allí. That is really bad policy. Y eso es lo único que estamos modificando allí. Pueden contratar con quien quiera. Eso, senadora, eso lo se llama, en mal español le llaman los tax farmers, como los granjeros contributivos. Y el término lo dicen de una persona, qué sé yo, el municipio contrata a Carlos y Carlos sale por ahí y empieza a tirar notificaciones, pues sabe que va a coger el 10%. Miren, en algunos casos, él me tiró una notificación a mí de $1,000 y yo por no gastar 100 pesos en abogado, pues le acabo pagando los $100. ¿Qué pasa? Si un alcalde se pone a hacer eso con la gente del municipio, eso tiene un costo político eventualmente. Yo digo, mira, ese alcalde es un abusador, yo no voy a hacer eso. ¿Qué pasa? El tax farmer, nadie vota por él. Es un consultor independiente, es una persona que está por ahí puestina. Yo no lo puedo sacar. O sea, si un funcionario de gobierno abusa de su poder a la hora de poner imposiciones, pues lo puede hacer por los 3 años que le quedan después que lo eligieron, pero después eso pues lo sacamos. A este señor no. Entonces, como dice Carlos, es una mala política. O sea, si usted examina políticas contributivas, el uso de tax farmers a contingencia, que no responden políticamente a nadie, que no tienen, yo no tengo una forma de yo decirle, mire, no siga haciendo eso, no siga haciendo esto, que en algunos casos puede ser hasta abusivo, pues no es una buena política fiscal. Y otra vez, yo sé que alguna gente lo va a pelear y se van a oponer y pues, quizás de las cosas que va a haber que conceder en este momento, pero como concepto no es una buena política. Y como cuestión de hecho, y me parece que la referencia está allí, si no se pudiese proponer como algo alterno, el Código de Rentas Internas tiene sus propias disposiciones de cómo el Departamento de Hacienda puede subcontratar profesionales para hacer estas cosas, sobre todo salvaguardando la confidencialidad de la información como uno y luego los pasos de competencia, etcétera, que tiene que tener ese profesional. Ese carryover de reglas sería ideal que estuviese en otro estatuto impositivo. Ok, perfecto. Y para, ya me faltan nada más que dos asuntos breves. Lo próximo es pedirles también una sugerencia en cuanto a la definición de persona sujeta a patente, que está en el artículo 4 del proyecto. El Colegio de CPA presentó una preocupación en cuanto al lenguaje, entiende que es ambigua por la referencia que hace también a la ley actual. Y lo que les pido solicitar es que en el proceso de sugerencias que van a estar presentando, pues también incluyan esta. Así será. Y por último, si conocen, si ya existe o está en camino a concretarse, acuerdos voluntarios de esta naturaleza, es decir, lo que estamos proponiendo en este proyecto entre municipios y Hacienda. Yo desconozco, el otro día tuvimos una conferencia con que estuvo Hacienda, que participó en un foro que estuvimos y hablaron de que algo está ocurriendo, que están ahí, no tengo constancia. No sabemos cuáles son, aparentemente hay uno o dos que lo están considerando ahora mismo, pero esa información la tiene Hacienda, todavía no han publicado bien quién es. Y ellos están haciendo en Hacienda lo que pueden con la ley actual, porque la ley actual pues no le da tanta flexibilidad ni al municipio ni a Hacienda para entrar en este tipo de acuerdos. Y esto obviamente pues da un marco conceptual mucho más amplio y va a ser más eficiente y va a ser mejor. Pues, y quería hacer una última aclaración. El proceso completo de simplificación, porque ahorita cuando se habló de simplificación que beneficia al comercio en este proceso, pero no solo al comercio, como dijo Kenneth, hay 78 estructuras diseñadas en cada municipio para el manejo de este impuesto. Yo personalmente, cuando yo estuve en el Departamento de Hacienda, fue cuando se implantó el IBU, yo lo vi porque tú sabes, me lo comunicaron y tuve que ir a verlo. Vino un individuo de un municipio bien en el centro de la isla a recoger un cheque de $600. O sea, el tiempo de la gente se puede utilizar tanto y tanto mejor si simplificamos estos procesos, que verdaderamente nos ayuda a todos. Perfecto. Bueno, yo quiero agradecer nuevamente la presencia de ustedes en el día de hoy y sobre todo, la disposición de flexibilizar, ¿no? los parámetros establecidos en el proyecto original y la buena voluntad de buscar un consenso y realmente armonizar todas las preocupaciones de forma tal que sean atendidas y que obviamente tanto el sector privado, el sector empresarial
y así también como el sector de los municipios, pues puedan estar todos complacidos y logremos, como ustedes muy bien han dicho, aunque sea adelantar un paso a la vez lo que estamos persiguiendo con este proyecto. Gracias. Que nuevamente digo, es simplificar procesos para el beneficio de todas las partes involucradas. Así que yo espero que con los cambios que ustedes van a proponer, que vamos a estar esperando la semana que viene, podamos adelantar y trabajar con agilidad este proyecto en el trámite legislativo. Gracias. Muchas gracias al compañero Rodríguez Bebe y al compañero Mario de Santiago. Muchas gracias, señor presidente. Mis saludos a los deponentes, a los compañeros y compañeras, a todas las personas presentes. La contratación de industrias o individuos, empresas o individuos particulares para el cobro de impuestos que han identificado con el nombre de Tax Farmers, ¿es una práctica establecida actualmente a nivel municipal? Sí. La contestación es sí, y tienen facultad en ley. O sea, sí. En efecto, hay un cambio que se propone aquí donde dice, incluso lo dejamos con todos los otros impuestos, pero ahora mismo los arbitrios municipales pueden contratar gente a contingencia, property taxes se pueden contratar gente a contingencia, y esta es una. Meramente, como parte de este cambio, es mera en patente, no. Porque, bueno. ¿Cómo se supervisa el que ese cobro sea justo, el que no haya, digamos, preferencia por cierto tipo de cobros, no? Que se siga el debido proceso. Eso lo hace el municipio, senadora, y honestamente no hay tanta transparencia. O sea, ha habido casos, hubo un caso hace unos cuantos años, ¿te acuerdas? El de Rafi Carazo, de un colega CPA, un abogado amigo de nosotros, que él se quejó de que dijo, mira, este tax farmer, esta persona la tiene cogida conmigo y donde quiera que me vea mis clientes le hace una deficiencia. Yo nunca he visto un reporte, tal vez la contralora hará algo, pero yo nunca he visto un reporte que diga, mira, Carlos Serrano hace estas cosas y ha tenido 100 casos y ha ganado tanto o ha cobrado tanto y Kenneth llevó tantos y ganó tanto. Yo no lo he visto. Me imagino que el municipio algún tipo de supervisión tendrá, pero yo no sé cómo la hacen ni dónde la divulgan. Yo por lo menos puedo ofrecer, si quieren ver al respecto, cosas que son públicas, que son litigios que ha habido por allí, donde, por ejemplo, la discusión entre el municipio y su propio contratista es, oye, yo te iba a pagar 10% de la contribución si era un cobro extrajudicial, pero si era judicial es 25 y me empujaste el caso al litigio, entonces, en el otro camino, para llevarse el 25%, y eso es un litigio, eso es público, pueden ver la novela completa allí. Igualmente, nosotros hemos tenido situaciones donde el tribunal le impone costas y honorarios de abogado a los abogados que son los, nosotros llamamos no tax farmers, bounty hunters, más o menos lo mismo, porque son frívolos, son casos patentemente frívolos, y está chulísimo que le impongan costas para que nos pague $15,000 cuando el cliente ha pagado casi $200,000 en llegar al apelativo tres veces. O sea que es un proceso que verdaderamente no es así. ¿Será posible que nos envíen esa información a través de la comisión, señor presidente? Con gusto, sí, añadido. Vamos a darle que para el próximo lunes hay una petición adicional que le pueden hacer llegar a la comisión dicha solicitud. ¿Son varias compañías? ¿Hay alguna compañía o empresa que cope el mercado o que atienda de servicios a varios municipios? Hay algunos que son recurrentes, que nos encontramos con ellos en varios municipios. Oiga, ¿y usted ve cosas? Igual que Kenneth y yo típicamente terminamos en vistas de esto, hay otro grupito que terminan en ese tipo de situación. Por ejemplo, el caso famoso del puente del Teodoro Moscoso, el puente de la oficina está en San Juan, entonces pues llega al municipio de Carolina y dice, mira, a mí me toca algo de esto porque el puente termina en Carolina. Y empiezan a pelear y van a corte y qué sé yo. Y si ven el caso dice, pues 50% es San Juan, 50% es Carolina. Eso fue bien salomónico. Eso fue, cogimos el bebé y lo partimos por la mitad. O sea, y en Mayagüez Mall pasó lo mismo. Allá, en Mayagüez Mall con Hormiguero. Y con Hormiguero. El Hormiguero Mall. Que un cantito es Hormiguero Mall. Entonces, pues, uno dice, oye, realmente en el caso de la autopista, a él no le importa porque él pagó lo mismo. O sea, él tenía que pagar $1,000, pero ahora tiene que pagarle 500 a San Juan y 500 a Carolina. Pero el abogado lo tuvo que pagar él. Entonces, lo que dice Carlos, ese costo de cumplimiento adicional, de yo tener que ir a corte a pelear, y por eso es que en muchos casos a veces la gente transige, sí, sabiendo que no tiene que transigir. ¿Ok? Y hay muchas historias de eso por ahí. Y, por ejemplo, en el proceso de vista centralizada, que es lo que está en el proyecto, y en una de las disposiciones que están allí, uno, pues, la vista pues es centralizada. Si uno tiene una situación como la que menciona Kenneth, que ocurre, hay un caso grande también que hubo entre Peñuela, Guayanilla y cuál es el otro, Yauco. O sea, ¿por dónde está la Corco? ¿Por dónde pasan los tubos y quién cobra patente por las operaciones que están allí?
lo que terminan es haciendo interpleaders en el tribunal, porque el contribuyente va a pagar lo mismo. Aquí tú tienes mi volumen de negocio, esta es la contribución, a mí me importa muy poco a quién yo le entrego el dinero, pero por amor a Jesucristo, alguien quédese con el dinero, y terminan en el tribunal años pagando para que alguien lo haga. En la vista administrativa centralizada, según propuesta allí, hay un parrafito que lo dice, que si es una disputa de distribución de patente, en esa vista ambos municipios van, y uno para los, o sea, que resuelvan, aquí está el dinero. Quería preguntarles también por una de las disposiciones de la medida. En la página 17, a partir de la línea 3, se propone el retiro de lo que actualmente es el inciso J, que se refiere a las patentes provisionales para ventas ocasionales. Ah. Lo que pasa es que la patente provisional completa, con el cambio que se hizo, que posiblemente cuando lo revirtamos todo a volumen de negocios, todo regrese a donde estaba antes. Ahora mismo la patente se paga, como lee el estatuto, es por adelantado, para el próximo año fiscal del municipio, se paga en dos plazos, y los dos plazos son en enero 15 o en julio 15, que se tienen que pagar. Uno llena una declaración en abril con el volumen de negocio del año anterior, a base de eso uno paga los próximos dos semestres del municipio. Cuando uno entra en ese primer semestre, que digamos, si yo entro entre enero y julio, que todavía no he empezado el año fiscal del municipio, yo tengo que hacer este cómputo de la patente provisional allá adentro. De la forma que se hizo es que se iba a estimar como si fuera contribución sobre ingreso, y lo que yo pensaba que iba a pagar al final lo pago dentro de unos plazos equivalentes. Todo eso sabemos que es too much to chew en este momento, lo podemos eliminar y dejarlo con la parte de volumen de negocio, así que ese cambio... Porque en particular ese inciso se refiere a ventas ocasionales, no a un negocio que opere de manera consistente. Lo que él no quiere, como dice Carlos, o sea, yo miro para atrás para cobrar para el frente, que es medio enredado esto. Entonces lo que él no quiere que pase es que yo digo, bueno, yo vendí en este año, en el 2023, y hago la patente en abril del 2024, y digo, ah, pero ya yo me fui, pues yo realmente fui para, qué sé yo, había unas fiestas patronales y yo fui a vender allí comida, y no vuelvo. Pues ya, le voy a decir al municipio, ya no tengo que pagarte porque ya me fui. O sea, lo que pretendía esta sección era decirme, espérate, Kenneth, paga, porque tú tuviste operaciones allí, no te hagas el loco y no te vayas sin pagar. Eso es lo que pretendía hacer esto. Si viramos a la definición de ingreso anterior, como dice Carlos, esto se eliminaría y quedaría como estaba ahora. Sí, sí, sí. Muchas gracias. Y no tendría que cumplir. Sí, claro. Sí, en ambos modelos, la cantidad de dinero hubiese llegado igualmente, es si es antes con patente provisional versus no. ¿Y cómo yo atiendo con esos municipios pequeños el volumen de negocio? Pero no cambia la definición, senador. Si mantenemos la definición... Si mantiene la definición, se queda como está. Yo salvaguardo el asunto de aquellos municipios pequeños. Sí, porque aquí no pasa, por ejemplo, y esto no sé si decir esto, que es un tema tóxico en esta semana... Como es el caso del impuesto al inventario, que tienen la pelea que si lo lleva a costo de venta, cambia el municipio, que si el inventario yo lo tenía en Cataño, pero lo vendía en San Juan. No, aquí no pasa nada de eso. Aquí las fuentes de ingresos se mantienen tal cual estaban. O sea, aquí no pasa nada con eso, con este proyecto. De hecho, otra vez, nunca se toca el andamiaje jurídico de que la patente municipal surge por ordenanza. Yo voy a dar lectura a la ponencia que enviara la Asociación de Alcaldes el 2 de octubre del 2023. Voy a irme a uno, y ustedes pueden solicitar que se le entregue copia a ellos de los municipios, si están amables muchachos de la área técnica. Yo voy a dar lectura a la página 2, el inciso 3 que ellos hacen mención, y voy a citar lo siguiente. Tal y como está redactado, se violenta de manera crasa la autonomía municipal, se elimina y derroga disposiciones como los incisos 1, 2 y 3, volumen de negocio, ingreso bruto y lugar temporero de negocio, el artículo 7.20.0 y del Código Municipal, así como otros. Veamos lo siguiente. Número 1, se pretende enmendar el artículo 1.018 del Código Municipal para exceptuar los principios de contratación para patentes facultando al alcalde como parte de sus funciones y deberes. Número 2, los sistemas de erradicación de patentes municipales son regulados y administrados por los municipios. No deben ser administrados o tener intervención del Departamento de Hacienda. Número 3. Una cosa es URI, que es la entera jurisdicción del Departamento de Hacienda, y otra cosa los mecanismos de recaudación de patentes municipales por los municipios. Número 4. La propuesta de referir al Departamento de Hacienda sobre los volúmenes de negocio no es necesariamente disponible por ley, ya que el Código Municipal permite
que los municipios lleguen a acuerdos o convenios con agencias del gobierno central como distintos temas y gestiones. Véase los artículos 1.08, QIW del Código Municipal. En cuanto al fondo de patentes municipales, nos preocupa su manejo en el Departamento de Hacienda, que los municipios no tengan participación. Voy al segundo punto, el sexto. El proyecto trastoca la definición de volumen de negocio e incluye varios conceptos que ahora son permitidos como ingresos brutos. Yo quiero que indaguemos sobre eso, Kenneth. Esos dos puntos que acabo de mencionar, el 6, el proyecto y el séptimo. El proyecto que enmienda el artículo 7.20 para excluir de volumen de negocio ingresos brutos recibidos o devengados cuando se refiere a negocios financieros. Si podemos indagar sobre esos tres, sobre la experiencia que ustedes han tenido los años que tú has tenido sobre este asunto y este tema en discusión. Bueno, aquí realmente la cuestión del ingreso y la preocupación la compartimos también nosotros, como le comenté ahorita, porque esto es una contribución delegada en el caso de los municipios. O sea, Hacienda, el gobierno central tiene la facultad por la Constitución para poner contribuciones, el municipio se le delega por ley esa facultad. Y cuando se le delega, pues la definición de ingreso es menos abarcadora que la de gobierno central. O sea que cuando aquí usábamos la definición amplia de volumen de ingreso bruto, mejor dicho, que es la que se tenía para contribución sobre ingreso, pues concurro con el municipio. Ahora el municipio yo pensaría que hubiera estado contento porque yo lo estoy haciendo es que estoy ampliando la definición. O sea, que, y otra vez lo que estamos diciendo es, mira, tiene que ser la que te toca por ley y con lo que estamos sugiriendo de que se mantenga la definición de volumen de negocio, muchas de estas cosas ya se están atendiendo. Las otras preocupaciones que ellos tienen en cuanto a las facultades, al acceso al fondo, al uso de SURI, eso con el lenguaje que estamos sugiriendo que se incluye, que también nos pidió la senadora Rodríguez Bebe, de que se le dé a ellos unas assurances, ¿no? unas aseveraciones de que se les van a respetar sus derechos, que no se les van a menoscabar, que van a tener acceso a la información que pidan, así no se la tienen que proveer en X número de días, pues ya se atienden muchas de estas preocupaciones. Y mire, lo que me preocuparía a mí en este caso, y pasó hace 2 años, yo entiendo que para fines contributivos la plataforma más robusta que se tiene ahora mismo en Puerto Rico es SURI. Bien o mal, nos guste o no nos guste, pero es la más robusta, es la más fuerte. ¿Qué pasa? El CRIM hace 2 años cambió su planilla. Pues en vez de usar SURI, el CRIM compraron un programa nuevo y el primer año, que fue el año pasado, trajo un montón de problemas y para la fecha de erradicación las planillas no estaban procesando bien. O sea, si ya yo tengo un supercarro para eso, pues usamos el supercarro para todas las cosas que vayamos a usarlo. Y otra vez, yo pongo las salvaguardas para que tú no pienses que yo que soy Hacienda tengo control del sistema y no te voy a dar acceso a la información, no te voy a dar el dinero rápido, te voy a compensar, no te voy a dar tu dinero completo e íntegro. Pues esas aseveraciones, esas certezas te las tengo que dar y se pueden incluir en el proyecto. Pero vamos a usar la plataforma más robusta. Y me gustaría, si me permite, abundar en un par de puntos. Y si puedo ir directamente sobre cada uno de ellos. Primero, todo el asunto de autonomía municipal, creo que ya lo hablamos. Esto no está diseñado para afectar a autonomía municipal, porque ellos siguen en control del impuesto. La eliminación de los incisos, etcétera, volumen de negocio, ingreso bruto, etcétera, lo discutimos, eso lo van a ver en las sugerencias ahora, cómo dejar exactamente eso intacto. La parte de la contratación municipal, que dice, pues, para exceptuar los principios de contratación para patentes facultados al alcalde, lo único que estamos eliminando es que sean contingencias. Otra vez, o sea, la autoridad municipal de contratar a quien sea, se fantástico. Mantiene. Sí, sí, sí. La única cosa es que no sea que se le está entregando una porción de la contribución que esa gente está manejando. La contribución es otra cosa, un asunto de poder. Los sistemas de erradicación de patentes municipados son regulados, administrados por los municipios, no deben ser administrados o tener la intervención del Departamento de Hacienda. Paremos ahí un segundito, porque estoy de acuerdo, y el proyecto no afecta esa cosa, pero no lo dicen ni de una forma ni la otra, meramente no tiene que afectarlo, y le explico. Y lo que quiero es, por si acaso, vale la pena meter algo en el texto del proyecto para aclararlo, pues se puede hacer. Pero status quo, está el Departamento de Hacienda. Hacienda maneja su sistema, su SURI, lo que sea, y eso ocurre allá. Está el municipio. El municipio, cada municipio tiene una oficina de su director de finanzas, tiene la agente de patentes con quienes uno radica la declaración de volumen de negocio y un tesorero donde se paga y eventualmente eso machea en el sistema de erradicación de patentes municipales. Esto es el mini SURI que pueda tener, digamos, el municipio allá, donde la información de quién es el contribuyente, qué radicó, cuánto pagó y eso machea, está puesto allí y si yo tengo una duda conmigo, yo la veo allá adentro. Eso es ese sistema, que cada municipio tiene su contrato con quien sea que lo tenga, porque también son ese grupo de personas que tienen sus contratos, para estar claro en lo que tú sabes lo que está hablando.
Con esto implantado perfectamente bien, no hay nada que impida que Suri meramente le mande esa información al municipio para que se integre en ese sistema y ese sistema siga operando perfectamente bien. ¿Qué elimine yo ahí? El trabajo de la ventanilla de cobro del municipio y elimine el trabajo del procesamiento de la planilla. Más eficiencia para el municipio y mantienen control de su sistema. Es un asunto de coordinarlo bien. Si hace falta texto legislativo para que eso quede claro, fabuloso, nos sentamos y ponemos lo que sea. Lo mismo en el número 3, que es el asunto de Suri versus municipal. La propuesta referida al Departamento de Hacienda sobre los volúmenes de negocio, ok, nada en este proyecto impide llegar a los acuerdos finales por los municipios ni le impide al municipio manejar el proceso de determinación de si hay una deficiencia o no hay una deficiencia. Lo único que se está proponiendo ahí adentro es que si hay una deficiencia notificada por el municipio y tengo yo que ir a pedir una vista, que eso no necesariamente es así. Si estoy en desacuerdo con el municipio y quiero que un funcionario imparcial vea el asunto, pues que la vista sea en un sitio un poquito más imparcial, que tenga unas reglas que sean claras y con las que todo el mundo está acostumbrado a trabajar. Eso es lo que está planteado ahí. Lo del fondo de patente municipal, otra vez, entiendo la preocupación, quizás se puede poner intervención de los municipios adentro, o sea, que haya algún funcionario, delegados, el presidente de la asociación de federación, lo que sea necesario para que haya comfort en que ese dinero les vaya a llegar, fantástico. Como cuestión de referencia, las disposiciones del fondo que están allí son muy similares, si no idénticas, a las de COFINA. ¿Okay? O sea, ahora mismo, ese tipo de mecanismo existe para que COFINA maneje el dinero que entra de IBU al Departamento de Hacienda y esa cosa no toque el Fondo General porque ese dinero ni siquiera es del Estado. O sea, que está ya pignorado en otro momento. Así que la idea es que tenga ese nivel de seguridad y se debe poder lograr porque existe al día de hoy. El proyecto trastoca la definición de volumen de negocio, de acuerdo, y lo vamos a quitar. Esa fue la primera sugerencia. Y lo mismo ocurre con el número 7, también se corrige con esa sugerencia. Vicepresidenta, ¿cuántos socios tiene la Asociación de Industriales actualmente? Alrededor de 1,000 empresas. ¿1,000? Sí. ¿Que generan cuántos empleos aproximadamente? Directos son cerca de 85,000. Indirectos, sobre 100, tres veces eso, como 180,000 empleos. ¿Hay personas, alguna? Empresas que están alrededor, que le dan servicio, que le dan... O sea, directo estamos hablando de cuánto me dijo. 85,000 empleos. 85,000 indirectos. Sobre 180,000. ¿Y cuánto aportan el ingreso bruto agrícola nacional? Cerca de un 50%. 48%. Un 48%. Manufactura es 48% dentro de la asociación. Hay una base de servicios gigantesca también. Es mucho más. A eso es que voy. La base de servicios. ¿De cuánto estamos hablando? Número exacto como... Debe ser como dos veces más. Lo que pasa con eso, senador, y eso hay un libro bien bueno, se llama Backlash Mill, que hace ese análisis. Él dice, lo bueno de las operaciones de manufactura es que los trabajos tienden a ser trabajos que son más remunerados y que entrenan mejor a los empleados. Y él hace un ejemplo en el libro de él, que él dice, mira, si a mí me preguntan si montó, y te poner estos ejemplos, no es que esté haciendo el anuncio aquí en la vista, una fábrica de Toyota o una centro de distribución de Amazon de distribuir, yo voy a coger cualquier día la fábrica de Toyota porque la gente va a cobrar más, aprende más, esa gente a lo mejor después montan su negocio con las cosas que aprendieron ahí versus el centro de distribución, que pues ganan menos, el impacto a la comunidad es un poco menor, y los entrenan un poquito menos, nada en contra de Amazon tampoco. Entonces, pues, no solo, y es una cosa que nos preguntan mucho, no solo es que el impacto económico es bien grande, porque cuando uno lo cuenta en empleados, pues tal vez no es tan grande, cuando uno piensa que hay 1,000,000 de empleados, un poco más, un poco menos, pero que son trabajos bien, bien remunerados, o sea, son trabajos bien importantes para la sociedad, y por eso es que uno de los retos que tiene la asociación es que aumente el nivel de manufactura en Puerto Rico, y nada en contra de las demás operaciones, que también sigan aumentando, pero que es un sector bien importante para el país. Si yo lo llevo a número de las 1,000 empresas que ustedes me hacen mención, ¿cuánto significaría en ahorro lo que estamos hablando? Ah, dígame, no sé. Si pusiera que cada una se ahorra entre 5,000 y 10,000 pesos, ¿cuánto me da eso? No más. O sea, que 50 millones de pesos me parece. 50 millones. Eres más CPA. Yo soy más CPA que yo en eso. Yo uso calculadora también. Pero a manera de ejemplo, en este último año de erradicación, nosotros tuvimos, o sea, yo no preparo la planilla. ¿Perdón? Como 10 millones. Como 10 millones aproximadamente. Anual. En ahorro. Anual. Que permitiría a ustedes generar a través de esto algunos otros empleos adicionales que redundarían en la economía. Bueno, o por lo menos eficiencia. Y otra vez, del mismo modo que hay eficiencia en el lado del comercio, hay eficiencia en el municipio. De esos 10 millones, ¿cuál sería el efecto en los municipios, Kenneth?
Bueno, eso es lo que él se está ahorrando en lo que me paga a mí. El que se fastidió fuimos Carlos y yo que hacemos las planillas. El municipio sigue cobrando lo mismo. Claro. O sea, el municipio no tiene ningún tipo de pérdida con los cambios con este proyecto. Esto es ineficiencia absoluta. Esto es como cuando uno tiene un motor y se genera calor y lo único que eso hace es tener ineficiencia en el proceso. Esto es calor. Al revés, podría significar inversión adicional en el negocio para expandir, para traer más personal versus tú tener que usarlo para cosas administrativas. Así que realmente hay un beneficio no solo para el empresario, sino también para los negocios alrededor. No, eso usted me cogió porque mi pregunta va precisamente a lo que establece ese fondo municipal. El fondo municipal es para el dinero. Aquí estamos hablando de, por ejemplo, yo como contribuyente tengo que pagar en N número de municipios $1,000,000 un año. Esa es mi responsabilidad contributiva a los municipios donde yo estoy. La pregunta es si yo pagar ese $1,000,000 me cuesta $10,000 o $15,000 versus que me cueste $500. De eso lo estamos hablando. El municipio ni gana ni pierde, yo no estoy pagando menos. Por lo tanto, el municipio, en efecto de lo que hemos hablado, de los 10 millones que significaría en ahorro a las industrias para generar algunos empleos adicionales, claro, no tiene ningún efecto negativo en la finanza de los municipios. No, al revés, podría ser positivo. Realmente tienen efecto. Sí, correcto. Un ahorro de gastos administrativos. Y es posible que de las tres personas a decir que tengan un municipio, que lo que están es contabilizando el papel y pasando los pagos y procesándolos, Hacienda hizo el trabajo. Eso es enteramente automático dentro del sistema de allá. El municipio deja de pasar trabajo innecesario, el comercio deja de pasar trabajo innecesario y todos pagamos nuestra responsabilidad contributiva. Y realmente, lo que se lo comenté ahorita, lo que estamos con una declaración contra el interés somos los consultores, somos nosotros. O sea, eso nos está costando a nosotros. Y no lo digan muy alto, que en mi oficina no se entere ni la de Carlos, que estamos aquí en horas de trabajo pues pidiendo que bajen, que simplifiquen el sistema. Oiga, es que realmente, si el ecosistema mejora, si aquí es más fácil hacer negocio, todos ganan. O sea, no es que Carlos y yo seamos tan altruistas. Lo que genera y año y medio, 2 años solicitando. De hecho, ahora hemos tenido el asunto de que cuando ya se va a emitir el permiso final, este caduco vira para atrás. Tienes que volver a empezar. Y ahí estamos en otro limbo. ¿Alguna otra compañera pregunta, sugerencia? No, señor presidente. Compañera Luis de Santiago, ¿algún otro asunto que usted quiera traer? Una curiosidad. Hablaron sobre los minisuris de los municipios. ¿Hay tal cosa o en algunos casos es una persona con una tabla de Excel? Hay de todo. Y ese, todas las anteriores. Hay municipios que literalmente tienen un sistema electrónico que yo puedo pagar todo online. Hay municipios que me piden, tienes que enviar un individuo físicamente con un cheque certificado. Gracias. Además, hay páginas de internet de municipios donde puedo bajar las ordenanzas para saber, o sea, particularmente en el ámbito de construcción. Hay municipios donde dicen, pues tienes que mandar un mensajero y son 25 centavos la página para poner el sellito en la página. Mire, el colegio de CPA tiene un comité de asuntos municipales y ya Carlos y yo le comentamos que estamos en todas las asociaciones, estamos metidos ahí colaborando. El colegio lleva 3 años o más haciendo una base de datos de las ordenanzas municipales. No tienen ni la mitad. Porque tienes que mandar, en muchos casos, una persona allí, como dijo Carlos, con los 15 centavos por cada página. A veces ellos no saben las ordenanzas que están o saben que hay una ordenanza, pero no saben si es la más nueva. Hace poco, y no vamos a decir cuál es el municipio para no molestarlos mucho, yo fui a un municipio grande, a menos de 15 minutos de aquí, preguntando por una cosa de zona de oportunidad, que es una cosa, una ley relativamente nueva. Ellos no sabían si tenían una ordenanza de esa. Y yo pasé todo el municipio, llegué hasta la oficina del director de finanzas. Y que muchas de ellas descansan en ordenanzas municipales, ¿sabes? Por eso, muchas no aún para el municipio sería más eficiente que esto estuviera, eso no es lo que tiene este proyecto, pero para ellos también sería más eficiente mejorar esta cuestión de centralizar. Hay una propuesta, no sé si va a convertirse en ley, de que los municipios vengan obligados a remitirlo a servicios legislativos para que de la misma manera que a través de Sutra se puede identificar la legislación generada por Cámara y Senado, también haya alguna forma de búsqueda de los municipios. Oiga, senadora, porque realmente, o sea, si estamos hablando de Guaynabo, pues yo mandaría a Guaynabo 15 minutos que la busque y regrese y en 2 horas está en la oficina. Pero si, no, es otro, pero está cerquita. Pero si es a Maricao, oiga, ese señor se cogió el día, o sea, me costó un día del empleado ir a Maricao venir y pues paro en Yauco a comerse algo, o sea. Y a lo mejor si da la vuelta le va a decir, el que le toca atender esto no vino hoy. Ah, también. No, pero es tiempo y eficiencia, yo creo que ustedes tres lo entienden. No, estamos claros, estamos claros. ¿Cómo lograr, cómo cumplir y que lo que buscamos es cómo agilizamos todo esto que tiene que ver. Vicepresidenta, ¿algún asunto que usted quiera traer adicional? No, realmente le damos gracias, ¿verdad?, por recibirnos y haber dejado que nosotros presentáramos nuestra
ponencia, y realmente para nosotros, como, ¿verdad?, resumiendo, como entidad, nosotros lo que buscamos es cómo asegurarnos de que Puerto Rico se mantiene competitivo, ¿verdad?, de que nuestros empresarios puertorriqueños tienen las mismas oportunidades que cualquier empresario en cualquier parte del mundo, y que realmente trabajemos de una forma eficiente. Y sabemos que hay agencias de gobierno y municipios que realmente no tienen los fondos suficientes quizá para atender todas las necesidades que hay y bajo su responsabilidad. Por lo tanto, estas cosas que maximizan la eficiencia de las empresas también maximizan la eficiencia de las agencias de los municipios. Realmente ellos también se benefician. Yo, Kenneth, nosotros tuvimos aquí, se excusó el Colegio de CPA de Puerto Rico, tú nos puedas dar la mano que esa ponencia pueda llegar aquí a la comisión. Y ya la prepararon, está por ahí, sí, y nosotros colaboramos con ellos cuando estaban, y Cámara de Comercio, senador, también van a enviar algo. Hablamos con ellos. Faltaría nosotros, el secretario de Hacienda, señor presidente. Esa es la que nos faltaría. Dentro del espacio, yo le voy a... Se solicitó una información para que el próximo lunes la puedan hacer llegar a la comisión. De igual manera, tan pronto llegue la ponencia del Departamento de Hacienda, la van a tener. Gracias. Y de igual forma, pues aquí juega un papel bien importante tanto la asociación y la Federación de Alcaldes. Por eso quise dar lectura a la ponencia de la Asociación de Alcaldes para que ustedes pudieran argumentar sobre ella. De igual manera, entiendo que esta no va a ser la única vista. Aquí hay una vista bien importante, que es la comparecencia del secretario del Departamento de Hacienda, por la preocupación que también descansan los alcaldes. Porque si se diera o se creara ese fondo, ¿cómo se va a administrar y cuál va a ser, cómo lo van a recibir? Que esa es la mayor preocupación, porque tal vez hay municipios que no dependen del pago del patente en el momento, pero hay otros sí que lo necesitan. Nosotros tenemos aquí unos municipios que más del 60% dependen de lo que llega continuamente para poder cumplir con sus obligaciones de su nómina. Y tenemos otros municipios que ni siquiera en un momento dado han podido cumplir con el IRS porque no han llegado los recaudos cuando tienen que llegar. O sea, dentro del espacio, pues nosotros vamos, hay la petición de unos cuantos puntos que se le hicieran hoy, la mañana de hoy. La comisión técnica le va a hacer llegar también por escrito a ustedes la petición que se realizara. ¿Algún otro comentario o pregunta? Esa preocupación, y cuando la senadora radica el proyecto, ya se dio 7 meses, yo fui a dar una charla a Mayagüez y me cayeron encima 3 de mis amigos que son tax farmers por allá por el área oeste. Y caramba, el insumo siempre es bueno, y de las preocupaciones que ellos dicen es esa. O sea, dicen, mire, el municipio no puede esperar 2 o 3 meses en lo que recibe el dinero. Yo tengo que mandarles, para que nosotros endosemos esto, el dinero tiene que llegar de forma inmediata e íntegra, fueron el término que ellos usaron. Y es de las cosas que queremos poner en el lenguaje. O sea, aquí nadie quiere que los municipios estén peor, ni menoscabar sus facultades, ni menoscabar sus recaudos. Aquí lo que queremos es que el sistema sea uno más eficiente y más sencillo. Y si ellos quieren esas aseveraciones o esos assurances, otra vez en mal español, de que mira, nadie te quiere quitar dinero, nadie te quiere quitar tus facultades, tú puedes auditar, tú puedes ir a mi negocio y chequear si estoy haciendo las cosas como tú quieres que las haga. Eso no es lo que se está pretendiendo hacer aquí, es que sea más sencillo el manejo de la operación y de la erradicación al momento de erradicar. Señor presidente, de ahí ¿verdad? La sugerencia que le he solicitado también a ellos para que nos provean ese lenguaje puntual, de manera que se atienda con claridad esa preocupación, que es una preocupación legítima, y de esa manera yo creo que todas las partes deben estar satisfechas. Incluyendo el asunto de las definiciones. Serrano, ¿algún otro asunto que usted quiera traer a la comisión? No, ninguno. Nuevamente, igual que dice Yandia, le agradecemos muchísimo la gestión, la radicación, la celebración de la vista, todo. Así que gracias. Vicepresidente, ¿algún asunto que usted quiera traer? No, estamos muy bien, gracias. Gracias a ustedes por estar con nosotros en la mañana de hoy. Permiso para excusarse y gracias por estar con nosotros aquí. Día, la comisión de... habíamos planteado al principio que tanto el secretario de Hacienda se había excusado de la comisión, de igual manera se recibió la ponencia del Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico. El presidente de alcalde, Luis Javier Hernández, envió su ponencia, de la cual se le dio lectura para que pudiese comentar la asociación de industriales. El señor alcalde Gabriel Hernández, de la Federación de Alcaldes, estamos en espera que nos pueda hacer llegar su ponencia concerniente al proyecto del Senado 1222. La Comisión de los Jurídicos y Desarrollo Económico del Senado de Puerto Rico había convocado para hoy, martes 10 de octubre del 2023, abriendo los trabajos a las 11 de la mañana en el Salón Luis Negrón López, y agradeciendo a la Asociación Industrial que estuvo con nosotros en la mañana de hoy, al cuerpo técnico y demás, y está levantando sus trabajos a las 12 y 14 minutos de la tarde de hoy, martes 10 de octubre del 2023.